Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. ¿Estamos aquí para reventar a Kirgios o eso espero? Vamos a ponerlo incluso en veterano porque ya sabéis que Nadal está OP. Pero aún así vamos a intentar reventar con Nadal a Kirgios. Lo normal en mis gameplays es que pase justo lo opuesto que pasa. O sea, si yo gano ahora mismo con Nadal significa que Kirgios va a perder. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión quiero ganar con Nadal. Porque quiero también que gane en la vida real. Así que espero que no pase lo de siempre y que yo gane en la vida real. Pero bueno. Ay, madre mía, ese partido me acojona un poquito. Lo veré, por supuesto. Porque, tío, Kirio ya sabéis que me cae muy mal por sus faltas de respeto y demás. Tiene sus cosas buenas. Que me gustan. Y que sirven al tenis. Como por ejemplo el show que da, para mí eso es positivo, siempre y cuando no sea demasiado exagerado, ¿eh? Porque hay algunas veces que yo que sé, se tira en plan por tirar y eso, más que show, a mí me resulta un poco patético, ¿vale? A mí, pero bueno. Vamos a sacar, por supuesto. Vamos a ver cómo saca aquí Kirillos. Vamos a ver si saca algún de esto de cuchara. ¿Lo hará en el Open de Australia? Yo imagino que podría hacerlo perfectamente. Y ojo, ojo, no me quejaría de que lo hiciera, la verdad. Venga, venga, remata. Me cago en ti, Nadal, colega. Hay que rematar bien. No sé por qué se me ha caído esa bola. Pero bueno, porque no he apuntado para abajo. Al contrario, he apuntado para arriba. Pero en fin, mira, tío, me estoy poniendo tenso. Vale, ya vamos perdiendo. Venga, va, va, va. Un error así no forzadito. Vamos a relajarnos. Y demás. Creía que era un ace, tío. Creía que era un maldito ace, pero... Pero no, pero no. Vamos a ver, estoy fallando todo. Me estoy poniendo la presión, me dice ahí del tiempo. La presión de mí. ¿Y por qué fallo? Joder. ¿Por qué coño fallo? Acabo de echar un partido, el de Djokovic, el del vídeo de Djokovic Swarman, y me cago en todo lo que hable, ¿eh? Venga, va, vamos a centrarnos un poco. Bien, cojones, bien. Sí, señor, a tope. Venga, va, va, va. Como digo, no, no quiero... No quiero, no quiero que Kirgios gane. Igual le gana. O sea, es que es posible. En los comentarios de Kirio me matan un poquito también. No, es que, bueno, me ganó porque jugó bien. O sea, en plan como es que él jugó mal y todo el rollo y tal. Me cago en todo lo que hable. El paralelo ese ha sido una patata que flipas. Cachis. Me cachis. Venga, va, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos. Tío, de verdad. Hostia, ¿cómo odio los contrapiés? Lo voy a decir siempre, lo digo siempre. Es que me está tocando los huevos mucho este juego. En ese sentido. Uf. Venga, pa' tu casa. Vámonos. Pa' tu casa, que es esta. Porque está en Australia. Así que no se tiene que mover. No se tiene que desplazar mucho, ¿eh? Vamos a ver, me estás poniendo todo nervioso. Bien, bien, perfecto. De verdad, tío. Los gestos son horribles muchas veces. Horribles, tío. Estoy empezando a cogerle un poquito de tierra a los gestos. Estilo Tennis World Tour. Aunque igual no tanto, ¿eh? Que esos golpes son una mierda. Me cago en todo, Nadal, colega. Me revienta. Pero vamos a ver. Es que primero que Nadal no me corre hacia la derecha. Pues le estoy dando todo... En fin. Fijaos de todas formas cómo le ha dado, porque eso al menos parece que está bastante mejor. Ahí parecía que no tenía otra forma posible de darle, y la verdad es que en ese...
sentido me ha gustado mucho que le dé entre las piernas. ¿Por qué? Porque era un momento idóneo para hacerlo. ¿Lo ha fallado? Sí, bueno, no siempre se puede. Un golpe más fuerte y profundo y angulado. Vale, seguro. Muy bien, muy bien. Se me cae la bola, se me cae la bola. Venga, va. Corre. No, no, tío, me he confundido. Veía que me la iba a devolver al mismo sitio. Cachis, cachis. Madre mía, qué mal apunto. Por cierto, hemos sacado 154. Ahora ya 180. Ok. Venga, hay que recuperarlo, hay que recuperarlo. ¿Cuánto 6 hará? De verdad, tío. De verdad, tío. ¿Cuánto 6 hará Kirios? No lo sé. Poco sé porque se me cae tanto la bola. Bien. Bien. Concentración, gente, concentración ahí. He necesitado para meter esos dos puntacos. ¿Qué hace el muñeco? ¿Qué hace el muñeco? O sea, le he dado hacia la derecha, hacia el fondo, y luego le he dado hacia la red. Pero todo a la derecha, y se ha ido a la izquierda. Ha habido un momento que como que se ha vuelto loco y se ha ido a la izquierda, tío. De verdad, vaya línea, ¿no? Vaya línea, ¿no? Muy bien, muy bien. Venga, hay que romperle ya. No me va a hacer ningún saque cuchara, tío. Es increíble que el saque cuchara exista y no lo haga la máquina. ¿A vosotros os lo ha hecho la máquina? Vale, buen punto. Porque a mí nunca. A mí la máquina nunca me ha hecho el saque cuchara. O sea, es como en plan, existe pero no para la máquina. Ok. Y esa la fallo. No sé por qué la fallo. ¿Por qué se me cae? ¿Y por qué? ¿Por qué se me ha ido tanto? Se apunta un poquito. De verdad, tío, hay algunas veces que no entiendo por qué coño fallo. De verdad, por eso muchas veces juego con el apuntado. Porque es que luego no entiendo cómo cojones fallo. Esta sí la entiendo. Este fallo sí lo entiendo. Toma ya. Golpe profundo, la máquina le cuesta muchas veces. Y otra vez se me cae. Cachis. He apuntado, había apuntado un paralelo, ¿eh? Oh. No, me pilla esa. Digo esta. Digo... ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué ha pasado? ¿Me he cansado o algo? No, no entiendo porque he ido para el sitio. No sé. No sé qué ha pasado ahí, gente. Iba a hacer una dejada bien, pero no le he hecho ninguna dejada al final. Vale. Vale. Vale, si rompemos ganamos. Que es a 4, si no me equivoco. Vamos a mirarlo, yo que sé. Es gratis. En parte es gratis ya mirarlo. Ok, se me ha ido muchísimo. Pero bueno. ¿Vosotros quién creéis que va a ganar? ¿Nadal o Kirio? Porque Kirio el mamón, es que su saque... Es que además, lo bueno, ¿vale? De Kirio es el saque cuchara realmente. Nadal no se puede ir tan atrás por el saque cuchara. Yo espero que Kirio sea inteligente. En parte, ¿vale? Espero entre comillas, porque obviamente no quiero que gane Kirio, pero puedo entender que Kirio utilice todas las armas del tenis para ganar a Nadal. Ah, vale, ha sido fuera, vale. Yo lo había pedido también porque quería que había sido fuera. Exacto. Es que no falla, es que no falla. No fallan, me cago en todo. Pero bueno, lo dicho, yo me imagino que Kirby hará el saque cuchara. Porque, a ver, Nadal se pone a tomar por culo. Siempre. De ahí que sea el mejor restador, ¿no? En cuanto a estadísticas. ¿Por qué Nadal es el mejor restador? Mejor que Djokovic. Que para mí Djokovic es el mejor restador, pero bueno. Estadísticamente Nadal es mejor. ¿Por qué? Pues porque se pone a una distancia de 7 metros, yo que sé cuántos. ¿Vale? Se pone a tomar por culo. O sea, ahora mismo no lo veríamos en pantalla. Pero bueno. El caso es que Djokovic, en cambio, no se pone tan retrasado como Nadal. Con lo cual, que tenga unas estadísticas muy similares. Teniendo en cuenta que Djokovic se pone mucho más cercano a la línea de fondo. ¿Lo ves? Le he dado a la izquierda y me hace el gestito de... ¡Ay, qué he dudado! No, no he dudado, le he dado a la izquierda, tío. Vete a la izquierda... perdón, a la izquierda, no, a la derecha, que soy subnormal. Le he dado a la derecha, tío. Igual que aquí le he dado a la derecha. Joder. Si no llega, vale, que no llegue, pero... Pero que no me haga... ¿lo ves? Aquí, por ejemplo, me había confundido. Le había dado a la derecha y he cambiado rápido a la izquierda. Y la ha pillado. ¿Lo ves? Son cosas que yo no entiendo. LOL. Se le ha ido un huevo, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo. Me ha hecho gracia esto. Toma ya. Madre mía. Un poquito más y le da línea. Ojo que tenemos la victoria, ¿eh? Ojo que tenemos la victoria. Me la he jugado ahí. Toma. En tu cara. Sí, señor. Espero que Nadal gane. Espero que no me trolee esto. Lo que suele pasar. Y que ahora que Dios gane. Me cago en todo. Espero que no. Por cierto, la camisa cuando levantan los brazos se ve horrible. Pero bueno. El caso es ese. El caso es que yo también espero que... A ver, que... Que Kirios haga lo mejor que pueda hacer. Y obviamente que el saque cuchara lo haga y lo efectúe varias veces. No digo una vez en el partido, no, no, no. Digo varias veces en cada set. ¿Por qué? Porque es lo lógico. Tú quieres ganar. A ver, también es verdad que el saque de Kirios es bastante bueno, ¿no? Con lo cual no debería usar. Es como lo que dijo Daniil Medvedev, ¿no? Que no veía. Posible realizar un saque cuchara porque confía mucho en su saque normal y corriente, ¿no? Además, el saque cuchara hay que hacerlo bien, si no, pues quedas en ridículo. Pero aún así, a ver, yo creo que un saque realizar uno o dos saque cucharas por set, yo creo que es más que recomendable, porque, sobre todo contra Nadal. ¿Por qué? Porque se pone a tomar por culo, ¿vale? Se pone, vamos, se pone, ya sabéis, muy lejos de la línea de fondo, con lo cual, si... Sí, simplemente es medianamente bueno el saque de abajo, el saque por abajo, el saque cuchara, pues es que tiene el punto ganado, es un maldito punto. Es que si van un 40-30 tienes ahí el juego. O sea, o si van un 30-40 es que tienes el iguales, ¿entiendes?
Y cuando a lo mejor te esté fallando un poco el saque, o lo que sea, o estés cansado, o lo que sea, ¿vale? Pues ahí puedes hacer el saque cuchara. No sé, yo imagino y espero realmente que Kyrgios lo haga. No espero que haga tonterías como darle entre las piernas y eso, a no ser que sea un momento que tenga que ocurrirle de verdad, como ha pasado aquí con Nadal. Pero darle por darle, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo creo que se lo va a tomar muy serio el partido. Y yo creo que Kyrgios está tópica con Nadal, realmente. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros. Espero que os haya gustado este videito. Y nada, un saludo. Y hasta más tarde. Adiós.